Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí. Buenas noches, sí se Noches, escucha. sí. Excelente, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estuvo el día? Bien. ¿Y el suyo? Bien. Algo caluroso. Acá siempre hace bastante calor. Sí. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la sesión correspondiente al día de hoy, ¿verdad? Esperemos que los demás compañeros se vayan conectando, ¿verdad? Porque tenemos un tema bastante bonito, sencillo, pero muy, digo yo que es muy, muy práctico, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar entonces con la sesión número 3. El tema de hoy son funciones independientes. Miren, vamos a ver un temita híbrido, digo yo, porque siempre metemos acá algunas funciones que algunos quizás no las manejan mucho. En este caso, vamos a ver el objetivo que es conocer el funcionamiento de las funciones adicionales, su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Hoy vamos a ver las funciones y mañana vamos a poner todo esto en práctica en el ejercicio del día de mañana. ¿Okay? Vamos a comenzar un poco acá ya hablando en materia. Y es que las funciones que vamos a trabajar, fíjense que son coincidir, concatenar y sustituir. No sé si ya las habían escuchado antes ustedes. A ver. ¿Quiénes ya habían La de escuchado? concatenar, sí. Concatenar, sí, Marcela. ¿Las otras dos? No, las otras dos no. Ok, Marcela, muy bien. Veamos. Concatenar, dice Marcela. Vamos a ponerlo aquí, que es así. Sustituir y coincidir. ¿Los demás? Igual, solo concatenar, lo he escuchado. Solo concatenar, ok. Va ganando concatenar. ¿Los demás? También concatenar. Me También. interesa. Bueno, digamos lo que sí que va ganando. Entonces quiere decir que concatenar lo habíamos, por lo menos lo habíamos escuchado. Fíjense bien que estas fu tres funciones son funciones bastante fáciles, ¿sí? Y aunque coincidir tiene una buena potencialidad, y ya la vamos a ver, ¿sí? En donde podríamos nosotros ubicar independientemente la cantidad de filas y columnas, valores específicos. ¿A través de qué? Ya que la función coincidir, ella devuelve una posición, ¿sí? Ya la vamos a ver, como les digo. Entonces, estas funciones por sí solas, de por sí, son poderosas. ¿Por qué? Porque implementan un montón de situaciones y podemos ocuparlas en diversos escenarios. Pero imagínense, cuando las combinamos a las tres funciones, estamos nosotros teniendo una herramienta, una potencia de herramientas increíble. Por eso dice ahí de que juntas permiten devolver un valor de celda en función tanto de una posición horizontal como vertical. Es lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, estas tres funciones, ¿sí? Se ocupan mucho para la búsqueda, ¿ok? En el Excel intermedio vimos las funciones índice, buscar, buscar V y buscar H, ¿sí? Y son para buscar información específicamente, ¿ok? Pero índice se parece bastante a coincidir. Ya vamos a ver a qué me refiero cuando digo que se parecen en algo.
Veamos la función coincidir. Cuando la función coincidir se utiliza por sí sola, busca un valor en un rango de celdas y devuelve la posición relativa de ese valor en el rango. No sé, a ver, ¿qué entienden ustedes por posición relativa? ¿Qué entienden ustedes por esa frase? A ver, quiero escuchar algunas ideas. Posición relativa. A ver. ¿Alguna idea? Bueno, no sé si, buenas noches. Buenas noches. No sé si, bueno, voy a dar una idea, no sé, va. Puede Dime. ser que sea la posición de la celda en donde está ubicado, ¿cómo le digo? Ah, ¿cómo le podría decir? Digamos, la celda en donde se está posicionando nada más, podría ser. Sí, es correcto. Realmente la posición relativa en este caso es como, bueno, yo lo hacía hace un momento de comentario en el grupo anterior y les decía, es como que yo diga, yo soy de San Vicente, mi posición actual es San Vicente, ¿sí? Pero es un tanto relativo porque realmente no estoy dando muy bien mis coordenadas, ¿sí? Entonces, si yo dijera una posición absoluta, o sea, donde yo me encuentro, tendría que decir en las coordenadas, quiero ver, creo que aquí toca 13.000, sí. 13.096, 54, 13, coma, menos 198 puntos y dar mi coordenada exacta. Eso sería una posición exacta. Pero en este caso la posición relativa se refiere básicamente a lo que decía el compañero Martín, ¿verdad? A una posición basada dentro de la posicionalidad de los datos, ¿verdad? Si, por ejemplo, el valor que estamos buscando se encuentra en, nos da 5, por ejemplo, es porque está en la posición 5 de izquierda a derecha. O en la posición 9, de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, por eso le llamamos así. Aquí va un ejemplo, dices, se puede hacer que Excel busque el nombre de Nelson en una columna de apellidos y devuelva la ubicación de la columna en donde se encontró el nombre. Sí podemos hacerlo, ¿miren? Quiero ver si tengo por acá. No, no era este. Ah, este es. Mira, tenemos esto por acá, ¿sí? Tenemos numeral, tenemos código, nombres, mira, sueldos y género, ¿ok? Entonces, yo en este caso, yo podría decir, necesito, ¿cómo se llama? Voy a buscar el nombre, por ejemplo, de Giselle. ¿Ok? Entonces, ¿en qué posición está Giselle? Veamos. Usemos coincidir, miren. El valor buscado es el nombre. ¿Sí? La matriz, miren, es solo la columna. No puedo agregar más de dos columnas. Y le vamos a poner coincidencia cero, miren. Es decir, que haga una búsqueda exacta. Veamos, ¿en qué posición está Giselle? En la posición número 11. ¿Será eso correcto? Veamos. Miren, aquí está Giselle.
¿Sí? Si buscamos, por ejemplo, a José, José está en la cuarta posición. ¿Ven? ¿Sí? Cuarta posición. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Mil? ¿Sí? Entonces, basado en esto, yo puedo, ¿verdad?, decidir o inclusive, no sé, podríamos hacer una especie de búsqueda entre el vertical de acá y el horizontal de acá. Y la intersección entre alguno de estos números, obtener el valor que estamos buscando. ¿Mira? ¿Sí? Y lo podemos hacer. Alguien me podría decir, pero profe, ¿cómo podríamos hacer eso? Ah, ¿se recuerdan de la función índice? Índice necesita una matriz, ¿sí? La matriz sería toda esta, ¿ok? Pero el número de fila se lo podríamos dar basados en un valor de correlativo, ¿mira? ¿Sí? Y el número de columnas se lo podríamos dar basado en algo de acá arriba. ¿Sí? Al final nos podría dar un valor como resultante, ¿eh? Pero en este caso no lo voy a hacer así, solamente era para que ustedes vean que sí podemos usar en ese caso. Como la función índice necesita un número de fila y un número de columna, y como esto me devuelve una posición, ¿sí? Entonces yo podría escoger. Ah, vamos a buscar el 12 del 4, por ejemplo. ¿Ven? Me devolvería 501 dólares. O el 15 en la columna 2 me va a devolver 16, 235 como código. ¿Sí? Estamos. Eso como para que más o menos vayan teniendo alguna idea de cómo se podría hacer esto, porque así se puede hacer. Profe, ¿y solamente vertical se puede? ¿Se puede hacer búsquedas verticales? Nada más. No. También se pueden hacer horizontales, ¿mira? Tenemos acá unos correlativos y tenemos sus umbrales, ¿sí? No me voy a meter esto en física porque no me quiero meter, solamente que los valores de umbral que están acá van desde 0.49 a 0.99. Los valores de umbral son como valores de ventana que se ocupan en los laboratorios de ciencias naturales, por ejemplo, para medir algunos estándares, algunos niveles, por ejemplo, glucosas, niveles de testosterona y todo eso, ¿verdad? Entonces, esos son los famosos umbrales, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo estoy buscando el umbral 0.70, miren, me dice que no existe, pero el 71 sí existe. ¿Y dónde está? Está en la columna 3, ¿no? Bueno, en este caso, en la posición 3, ¿vean? Pero horizontal. Y va de izquierda a derecha. ¿Por qué les digo de izquierda a derecha? Porque si pongo 0.49 me dice que es 1. Y si pongo 0.99 me dice que es 10. ¿Bien? Entonces, de izquierda a derecha. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se comprende esto de la función coincidir? Lo podemos hacer vertical u horizontal. Pero no puede hacer esto, miren, ustedes no pueden hacer esto. Seleccionar dos columnas o seleccionar dos filas. No se puede. Solo es o una fila o una columna. ¿Estamos? Bueno, después de ese corto saludo, pasamos a lo siguiente. Bueno. En el caso de la función coincidir, también lo podemos invocar a través de la ficha fórmulas en la pestaña fórmulas con el botón búsqueda y referencia. Miren, aquí está, ¿ven? Se da clic en la celda, se va a fórmulas, busca el botón de
búsqueda y referencia, que es este que tiene una lupa, y luego buscamos coincidir, ¿vio? Y automáticamente Excel nos va a mostrar esta ventanita, ¿ven? ¿Sí? La explicación de qué es lo que va ahí, bueno, yo lo acabo de hacer yo y aquí está, miren, dentro de esta lámina. Así que se las dejo para que ustedes la puedan revisar cuando yo se las haga llegar después de la clase, ¿okay? Solamente quiero decirles que el valor buscado es el valor que estamos buscando, valga la redundancia. La matriz sería la fila o la columna que vamos a ocupar. Y aquí les voy a dejar de tarea que revisen qué significa el tipo de coincidencia. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora entonces con la función concatenar, que dicen ustedes que ya la han utilizado o que ya han escuchado de ella. La función concatenar, esta es una función de tipo texto, que lo único que hace es unir dos o más cadenas de texto, ¿sí? Obviamente en una sola, ¿sí? Imagínense que yo, digamos, tengo, por ejemplo, acá, en la 1 tengo la palabra hola. En A2 tengo la palabra mundo. Y si me voy a B5 y le digo igual concatenar A1 punto y coma A2, ¿cuál sería el resultado de esa concatenación en B5? Hola mundo. Hola mundo. ¿Así? Sí. ¿Y ahí no hay un error? El espacio falta. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que después del punto y coma agregamos comillas dobles, espacio, comillas dobles y otro punto y coma. Y esto resuelve lo del espacio, ¿sí? ¿Sí? Pero también podría ser, aquí estamos usando referencias, miren, a celdas. Pero yo también podría agregar aquí un texto. ¿Vean? ¿Sí? Y esto ya sería así. ¿Miren? ¿Sí? Entonces, puedo agregarle un texto o puedo agregar referencias a una celda, ¿bien? ¿Sí? ¿Se comprende esto? Ok. Sí. Muy bien. Ya casi terminamos y nos vamos a la práctica. Bueno, la práctica son tres ejercicios nada más. Por último, tenemos la función sustituir. Esta es una de las que más me divierte, ¿sí? Porque sustituir lo que hace es que le damos un texto original o el texto completo o una celda. Luego le decimos qué parte de toda la oración queremos sustituir. Luego le damos el nuevo texto y ahí dice un número de recurrencia, de ocurrencia, perdón, pero ese es opcional. Yo casi siempre no lo ocupo, pero bueno, podría darse, ¿verdad? Entonces, tanto el texto original y el texto nuevo son obligatorios. Tienen que estar porque si no, no va a funcionar este elemento. Muy bien. Vamos entonces con la demostración. En este momento les voy a compartir ahí en el chat de WhatsApp y en el chat de Zoom un archivito, así que vayan a traerlo, por favor. Me confirman si ya lo descargaron. También lo estoy compartiendo en el chat de WhatsApp. Ya nos llevó. Abrámoslo.
Muy bien. Vamos a abrir entonces el archivo que les envié, ¿verdad? Y nos vamos a ir a la primera, a la primera parte que está por ahí. Sí. Como les digo, estos son, básicamente no son, es una tarea porque es tarea, pero es un ejercicio, básicamente. ¿Me confirman si ven mi pantalla de presentación de Excel, por favor? Sí. Sí, la vemos. Ok, muy bien. Vamos a ver acá. Fíjense que acá tenemos una tabla, ¿verdad? En donde se nos está pidiendo que programemos, digámoslo así, estas celdas que están acá. En este caso, en el valor, vamos a escribir un valor de los que se encuentran en esta fila, ¿ven? ¿Sí? Y luego aquí en posición, nos debe devolver un valor de los que están en la parte de acá arriba como resultado, si es que el valor se encuentra. Pero cuando no se encuentra, nos manda un error. Entonces vamos a ver, ya vamos a llegar ahí donde les quiero explicar algo adicional para que ustedes se le echen ahí a su saquito, ¿verdad? Primero, debemos entender acá de que es un valor que vamos a escribir dentro de los valores que están acá. Por ejemplo, el valor 12. Cuando yo dé 12, aquí me deberá de dar una posición entre 1 y 10. ¿Por qué? Porque 12 está dentro de los valores de búsqueda. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar la función primero. Miren, igual, función coincidir. ¿Cuál es el valor buscado? ¿O quién es el valor buscado en este caso? A ver. 12. C7, C7. C7, miren. Luego, la matriz en donde vamos a buscar este valor es. Desde C5 hasta L5, miren. Y luego el tipo de coincidencia, en este caso exacta, y le damos enter, miren. Ahí está la función. Coloquémosla, por favor. ¿Ya lo colocaron? Vale. Sí. ¿Qué pasa si yo pongo un valor que no está acá? Por ejemplo, 25. ¿Me tira un mensaje o un código de error? ¿Verdad que sí? Entonces, ese código de error lo podemos sustituir por un mensaje. Miren, esto se lo voy a enseñar. Esto no viene dentro del tema de hoy, pero lo vamos a ver. Miren, hay una función que se llama así, miren. Voy a borrar esto. Bueno, lo voy a copiar y luego lo voy a borrar. La función se llama así, si.error, miren. ¿Ok? Y recibe dos argumentos, el valor y el valor si hay un error. Entonces, el valor, en mi caso, va a ser lo que yo acabo de cortar, ¿sí? Coincidir, C7 y todo lo que hacía anteriormente. Luego vamos a ponerle un punto y coma y en el valor, si hay un error, vean, le voy a decir valor no encontrado. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer esta función? ¿O qué alguien me podría decir qué entiende que va a suceder cuando haya un valor que no está dentro de los valores buscados? ¿Qué creen que va a suceder? La celda va a decir valor.
Correcto. Veamos. Aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un poquito más de espacio para que se pueda ver el mensaje. Bien. Y si hay un valor, que me dé la posición. Bien. ¿Sí? ¿Qué les parece? Entonces, evitamos que se vaya a ver ese molesto mensaje que diga N, el numeral ND o NRED o RED, ¿verdad? Poniendo esto, miren, esto lo que hace es como anteponernos y decir, bueno, para que no se me vaya a ver feo en el Excel, ¿verdad? Si llega a haber un error, que le ponga valor no encontrado o no se encontró. Lo podemos poner así. No se encontró. Bien. Si pongo 121, no se encontró, ¿eh? ¿Sí? Es mucho más fácil comprender en qué posición el valor 121 no se encuentra dentro de la lista de los 10. Si buscamos 66, 27, por ejemplo, ese sí está, ¿verdad? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos con el siguiente. Puede Hola. poner la fórmula solamente para poderla copiar. Ahí está. Ok, gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta de acá, si no, nos vamos al siguiente ejercicio. Ok. Vamos entonces a B1. V1, por favor. ¿Sí? Váyanse ustedes a la derecha también y van a encontrar esto. ¿Ya lo hallaron? Sí. Ok. Sí. Excelente, Iván. Muy bien. La función concatenar, ya le habíamos explicado, ¿verdad? Que se trata de combinar o unir, ¿verdad? A uno, dos o más celdas o referencias o textos. Voy a poner un ejemplo antes de hacer esto. Imagínense que yo acá tenga el signo de dólar y aquí tenga 250. Miren. Si yo los quisiera concatenar, miren, sería W12, X12. Miren. ¿Vean? ¿Sí? Y ya están concatenados. ¿Sí? Pero, si yo, por ejemplo, quisiera hacerlo un poco diferente, podría hacer esto, miren. Dejarle un espacio y al final poner punto 00, miren. ¿Ven? Y lo estoy haciendo con concatenar, ¿vean? Esto de acá, aunque estos sean ceros, pero para Excel esto es texto. ¿Por qué es texto? Porque está entre comillas. Correcto, porque está entre comillas, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver, cuando yo le doy Enter, entonces, esta es una función concatenar, ¿vean? ¿Sí? ¿Vean?
Sí, ahí. Entonces, así es como vamos a hacer este de acá. Veamos. Hoy sí lo voy a abordar. Vamos a crear el nombre completo. Fíjense que a veces suele darse, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces me dice mi jefe, mira, que ahí te mandé por correo tal nómina, necesito que hagas esto, esto, esto y esto. Y una de esas actividades es unirlas. ¿Por qué? Porque a veces me mandan primer nombre, segundo nombre, primer apellido o apellido paterno y luego apellido materno y quieren las nóminas de los nombres completos, ¿sí? Entonces, ya tenemos ese problema de que nos están dando una nómina así como esta, ¿miren? Entonces, yo voy a hacer el primero y ustedes hacen este, ¿miren? ¿Sí? En el primer caso es el nombre completo. ¿Qué quiere decir nombre completo? Primero el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido o apellido paterno, y luego después y por último el apellido segundo o materno. Miren. Entonces, ¿cómo sería aquí la función? Veamos. Igual, concatenar, y vamos a poner como es nombre completo, ponemos primero los nombres, luego el apellido paterno y por último el apellido materno. Miren. Pero, ¿qué pasa con esta concatenación? ¿Estará correcta o incorrecta, según ustedes? A estar malo. Incorrecta. Está incorrecta. ¿Por qué? Mía. Wow. Va a Faltarían faltar los el espacio. espacios. Faltan los espacios. ¿Entre quién hace falta espacios? Entre los Sí. primeros dos nombres y entre los apellido, Daniela, correcto. Entonces venimos acá, doble clic nuevamente y ponemos acá, miren, punto y coma, comillas, dobles, espacio, punto y coma. Y esto mismo lo pegamos acá, miren. Veamos. Y listo. ¿Sí? Como decía el chef Pepperoni. Listo. ¿Ok? Pero también ahorita ya tenemos el nombre visible en la lista. Pero todavía no hemos terminado. ¿Cómo se vio el segundo? Igual. Igual, ¿verdad? Aquí lo que tendrían que hacer ustedes sería arrastrar, ¿ven? Pero ahora les pregunto algo. Cuando yo selecciono José Antonio Mendoza Báez, ¿qué se ve en la barra de fórmulas? No sé qué. ¿Qué se ve en la barra de fórmulas? Se ve la fórmula prácticamente. Es correcto. Y imagínense que si yo le doy copiar a esto, aquí abajo, miren. ¿Qué pasó? ¿Me traje el texto o las fórmulas? Me llevé las funciones. Entonces, para evitar eso, les voy a dar un truquito. Miren, ahorita que ya terminé de hacer el ejercicio y ya tengo la nómina corregida, vean lo que van a hacer. Seleccionan, vean que se ven las funciones, vean. Le vamos a dar copiar. ¿Sí? Como en el de aleatorio entre José Miguel. ¿Sí? Clic derecho, pegar en valores. ¿Bien? Y ahora las celdas ya no tienen las funciones. ¿Bien? ¿Qué tienen? Solo los textos. ¿Bien? Alguien que, bueno, alguien que me mande captura de que ha hecho esto de apellidos, coma, nombres. Por favor, hagamos ese ejercicio. Primero tienen que ir los apellidos. Por ejemplo, en este caso, Mendoza Báez, coma, porque aquí está la comita, y luego los nombres. ¿Cómo sería la función? Veamos. Les voy a dar ahí un minutito. Entonces voy a traer agua. Veamos.
Vamos a ver entonces ahí cómo quedaría esa función, ¿verdad? Veamos, Kelvin ya me mandó por ahí una captura. Vamos a ver. Ok, Kelvin, sí, pero le hacen falta, así como saca Sí, no, no había apellidos. leído, perdón, no había leído eso, que era no, apellidos y nombres. No había visto Apellidos, que eran coma, nombres. nombres, ¿ok? Muy bien. Vamos Ya lo ahora. mandé por ahí. Hoy sí, ¿vean? Bien. Mendoza. Báez. Ah, pero se comió la coma. Vamos a ver, Sergio. Se comió la coma también. Hey, apellidos. Coma, Sergio. Coma del símbolo. ¿Verdad? Miren, sería más o menos así, ¿ven? Igual, concatenar, ¿verdad? Vamos a poner acá, punto y coma, espacio, punto y coma. Aquí sería coma, miren, espacio, punto y coma, y este. ¿Bien? Ah, de ahí puse, me faltó un punto y coma, perdón. Sí, es correcto, Marcela. Gracias. Sí, miren. Y lo volvemos a hacer, miren. Y se mira chivo, así, ¿verdad? Volvemos a hacer lo mismo, control C, pegar valores y ya. Ojo, ustedes no vayan a hacer este último paso, ustedes déjenlo así como está, sin, tiene que ver la fórmula. Yo para que no se les vaya a, para que ustedes vean que se puede convertir un texto mostrado de función en un texto normal, ¿ok? Porque si no voy a entender que ustedes esto lo podrían haber escrito de forma manual, porque miren cómo me aparece aquí, ¿vean? No hay ningún rastro de que se haya usado alguna función. Así que ambos casos tienen que estar con las fórmulas. Yo les enseñé eso para que cuando ustedes lo necesiten utilizar, se lo cambien. ¿Ok? ¿Estamos? Veamos, concatenar. Así lo tiene que mostrar, así como dice Marcela, ¿verdad? ¿Sí? ¿Preguntas con esta función? ¿Sí? Fíjense que aquí sucede algo, ¿verdad? Por ejemplo, hola, José Miguel, pero no se ve la función, José Miguel, que se vea, dele clic a donde dice Mendoza Báez y que se vea la barra de fórmulas, pero sí, así como está bien, pero se tiene que ver, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, esto es. Ay, ya me olvidé. Bueno, si sí, tal vez me acuerdo, les aviso. José Miguel. Vale, y sí, miren. Solo que quiero ver, usted con coma, Sí, es con coma, así está configurado, como lo tengo en inglés, el Excel. ¿verdad? Ajá. Vaya, solamente algo aquí que le voy a marcar. Quiero ver si. ¿Qué pasó? Solo le quiero marcar algo. Mira, aquí usted usó. ¿Cómo se llama? Después de esta coma. ¿Sí? Aquí estaba bien. Puso las comillas, luego la coma, pero ya esto ya no lo tenía que haber puesto. Solo tenía que dejar después de la coma un espacio y cerrar con comillas. O sea, ya esto ya no era necesario. O sea, en las mismas comillas donde pone es que creo que ya lo había puesto aquí la compañera, ¿sí?
así como lo puso Marcela, ¿sí? Revíselo. Ahí en los comentarios está. Okay, Vino bien ahorita. aquí. Vino bien aquí hasta X2. Luego pone coma, abre llaves, coma, espacio. Luego cierra comillas, punto y coma o coma y el último valor. ¿Sí? Sería algo así, mira. Solo que aquí al final, aquí no necesitamos espacio, miren, Marcela, al final no necesitamos espacio, miren. Sí, ahí se me quedó por error. Gracias. Entonces, los apellidos, perdón, primer apellido, espacio, segundo apellido, luego va la coma y el espacio, miren, y se cierran las comillas. Y por último, los nombres, claro, en este caso. ¿Sí? ¿Estamos? José Luis. Ahorita lo estoy viendo. Para que no tenga que concatenar comilla o coma y luego el espacio. En uno solo se puede hacer. Okay, listo. Ok, muy bien. Muy bien. Okay. ¿Preguntas con la función? Me fue a traer una agüita de limón. Señora, que está helada, pero está bien tibia esta cosa. Ajá. ¿Se entendió concatenar? Sí. Ok. Y vámonos a la última, al último ejercicio que está en AL1, ¿ven? ¿Sí? Aquí nos vamos a divertir. Yo solamente voy a hacer el primero y ustedes hacen los últimos tres, ¿ok? Lo vamos a hacer aquí en clase. Muy bien. Fíjense bien cómo vamos a hacer. Yo necesito, ya tengo un texto, ¿verdad? Pero yo necesito cambiar domingo por otro día de la semana. En este caso, jueves. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a usar la función sustituir. Miren. Vamos a ver qué es lo que nos pide la función. Bueno, ya la vimos. Sustituir. Miren. Lo primero que me va a pedir es el texto original. Yo bien le podría escribir todo el texto este. Aquí, miren. Pero para mí sería algo como alargar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, le doy la referencia a L7, miren. ¿Sí? Ahora, el texto original que quiero cambiar es la palabra domingo. Miren. ¿Sí? Punto y coma. Y el nuevo texto que va a sustituir a domingo, ¿quién va a ser? Es jueves. ¿Bien? Cerramos paréntesis y ahora le damos enter, perdón. ¿Ven? ¿Sí? ¿Qué les parece la función? Ahora quiero que ustedes hagan la siguiente. Quiero que en lugar de que diga hola amigos en la zona fucsia, diga hola compañeros. En la tercera, que me quiten los guiones bajo y me le pongan y que en lugar del guión bajo haya espacio. Y lo mismo con el último, que en lugar de puntos sean espacio. Hagámoslo, por favor. Les voy a dar unos minutitos. ¿Puede poner la fórmula nuevamente, por favor?
Sí, claro está, por acá está, mira. Gracias. Okay. Hoy sí se me conectaron bien poquitos de este grupo. Por ahí leí que uno sí lo leí que tenía problemas en la computadora. Una consulta, el de hola amigos, que dijo que le teníamos que agregar extra. Le vamos a cambiar el lugar de amigos que diga hola compañeros. Okay. Ese es en el segundo. En el tercero, en lugar de guiones bajo, deben de haber espacio. E igual, en lugar de puntos, deben haber espacio. Anthony, la coma en el ejercicio anterior es después de los apellidos. No tiene que haber espacio. ¿Sí? Revise bien. Vaya, ahí lo voy a revisar. Okay. Eran los espacios por puntos y los puntos por espacio, ¿verdad? Sí. Excelente, muy bien. Uy, ¿qué pasó ahí? Marcela me mandó con lo mismo. En el primero, sí, ya veo que está sin el guión bajo, pero en el último está con puntos todavía. Vaya, este era así, ¿vean? Amigos por compañero, ¿verdad? Entonces, igual, sustituir a L10, el texto original es perdón, amigos por compañeros. ¿Sí? Y este de acá era bien sencillo, miren. Vean, le vamos a poner igual, sustituir a L13. El texto original es
los guiones bajo por espacio 1000. ¿Ven? Y el último, sustituir a L16 el punto que es texto por el espacio, ¿mira? ¿Sí? Veamos, Marcela, el último que me mandó. Hoy sí, ¿verdad? Ajá. ¿Qué les parece esta función? Interesante, ¿verdad? Puede poner la fórmula del último, por favor. Ajá, vamos a dar copia. Ahí está. Gracias. De nada, Martín, de nada. ¿Preguntas? ¿Dudas, inquietudes, sugerencias, préstamos? Préstamos, por favor. ¿Verdad que hay una forma de hacerlo con la barra de herramientas, verdad? ¿Perdón? Lo de sustituir. Sí, Si no, con ajá, porque la barra de yo me acuerdo que herramientas. así lo hice una vez. No me acuerdo cómo fue que lo hice, pero con la O buscando a, con esto. ajá, con eso, justamente así lo hice. Lo que pasa es que es lo mismo, solamente que en este caso nosotros lo hacemos. Me gusta siempre enseñar a hacer las cosas a pie. ¿Saben por qué? A pie uno aprende más. Si lo hacemos con el asistente, corremos el riesgo de que a veces, si no nos han explicado, podemos correr el riesgo de no poder concluir con las características de los argumentos que nos están pidiendo, y ahí sí es otro rollo, como dicen. Entonces, sí, pero sí podemos hacer uso de esta función, de la ventana, perdón, de argumentos de función, en este caso sustituir. Y en el texto se podría agarrar todo lo que yo quiera, ¿verdad? En él. En el Esto. texto, ajá. Sí. Debo ser un cuadro enorme con miles de datos, puedo agarrar todo, ¿verdad? Sí, podría. Por eso les decía yo de que esto puede servir. Solo que acuérdense, aquí hay algo, vean, que aquí me aparece la fórmula, la función. Entonces, aquí lo que tendría que hacer yo es pegarlo como valor. Y miren, ya de aquí ya no es una función, sino que es un texto. Y aquí sigue siendo una función, ¿ve? ¿Sí? Y aquí ya está modificado. Aquí decía domingo, pero ahora aquí dice jueves, ¿eh? Sencillo, como decía mi madre. Yo tengo una duda. A ver, a ver. Fíjense de que yo ya ahí estuve revisando, por eso le pregunté si podía poner la fórmula, porque yo la estoy viendo, mis fórmulas, y por lo menos en el cuadrito morado a mí no me escribe lo que quiero que diga. Al darle enter después de colocar la fórmula, se queda siempre solo el cuadro vacío, el cuadro moradito vacío, pero al ver el contenido, sí, o sea, si yo selecciono el rango de las. Mándeme una captura ahorita donde le dé clic a la última celda y que se vea esta la función, por favor. ¿A cuál última? O sea, a mí ninguna me dio. A esa. Y ni siquiera la que yo le hice al Ni principio. siquiera esa. Me la deja en blanco, así, como que no hubiese hecho nada, pero al seleccionarla. Esa celda, sí me aparece que la fórmula está puesta, tal cual como por eso dije, no, quizá que me equivoqué, pero ya le Mándeme. mando, ahorita se la manda. Al WhatsApp se la voy a mandar porque tengo un solo degenere aquí. Bueno. Vamos a ver cuál es el degenere. Digo, cuál es el problema. Ahorita ahí está.
Sáqueme del error. A mí me pasaba eso, pero era porque no estaba seleccionando bien la celda donde estaba el dato. A mí lo que me pasó, que era en la última que usted me corrigió, licenciado, es que mi configuración de Excel en lugar de punto utiliza coma. Entonces, cuando le puse sustituir los puntos, me ponía una coma y como no hay comas en el texto, no me sustituía nada. Hola, hola Martín. A mí me pasaba lo mismo, pero lo que pasa es de que acá si vemos la fórmula está en AL7 y nosotros en el texto que se nos, perdón, en el Excel que se nos compartió está en AM7. Por eso es de que no le aparece. Ah. Ándale, no había visto eso, sí, tiene razón. Muchas gracias, compañero. Vamos a ver ahorita. Con gusto. ¿Por qué está con AL7 en donde ustedes y en mí en AL? Ay, que creo que borré una columna, creo. Sí. Entonces lo que le estaba Ahora dando. sí, eso era. Lo que le está dando a Martín era porque él estaba utilizando una celda vacía, por eso no le daba el valor, ¿verdad? Siempre fijémonos en eso. Lastimosamente no sé por qué a ustedes les aparece con si es el mismo archivo. Bueno, ya voy a revisar yo qué fue lo que. Pero yo me recuerdo. Ah, sí. Es cierto, en el grupo anterior yo aquí tenía tres columnas, ¿sí? Y eliminé una. Entonces cuando la eliminé, se corrió de AM a AL, ¿sí? Estamos. Sí, gracias ahí por el vistazo, compañero José. Sí, ya me había pasado a mí anteriormente ese chispazo, ¿verdad? Pero bueno, ya lo logramos solventar. Guárdenlo, ¿verdad? Y recuérdenlo mantenerlo por ahí cerca, como ejercicio 03, y o lo copian al archivo que tienen como semana 1, en donde estamos trabajando, ¿verdad? Para su entrega. Muy bien, ¿qué les parecieron estas funciones? ¿Cómo las vieron? Excelente. Interesante. Bastante útiles. Y créanme, ya cuando ustedes empiecen, cuando veamos el ejercicio de mañana, van a decir, profe, try out. No, no, sí. Vamos a ver qué va a pasar el día de mañana. Chicos, ha sido un placer entonces haber estado con ustedes. Solamente recordarles, ¿verdad?, que hay que estar entrando a la plataforma. Mañana es último día de la semana 1 y ya mañana tienen que tener los laboratorios de la primera semana finalizados, ¿ok? Así que, por favor, vayamos a ingresar a la plataforma, terminemos los laboratorios, perdón, porque si no, no quiero que me les vayan a llamar la atención. Eso sí es importante, ¿verdad? Que no me les vayan a llamar la atención porque por alguna razón ustedes no pudieron llegar, ¿verdad? Pero sí, recuerden que deben de ir haciendo los laboratorios y cumplir y llegar al 80% o superior, ¿verdad? Si usted no llega al 80% superior, vuelva a intentar el laboratorio hasta que lo finalice. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Sí. Muy bien, entonces nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Agradezco mucho su atención y participación y asistencia a esta clase. Nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Pasen feliz noche. Cuídense. Buenas noches, gracias. Noche. Buenas Buenas noches. noches. Cuídense.